En Madrid el sector inmobiliario está afectado en 22 ámbitos, entre los que se encuentra Arroyo del Fresno, por la sentencia del Tribunal Supremo eh, en la que la declara determinadas actuaciones del ayuntamiento no sujetas a, a derecho. El error material fundamentalmente consiste en que la vía férrea que ha estado allí desde el año 40, desde el inicio, eh, determina que los suelos que están al norte de esa vía son suelos no urbanizables, bien con protección ecológica, bien con protección agrícola. En la vía férrea se bifurcan dos. El espacio que esas dos vías hacen, que es una Y, pues comienza a ser pequeño, en un plan general de ordenación urbana y en un plano grande no cabía bien la señalización de ese, de ese triangulito. Y ese triángulo, de alguna manera, se coloca en el suelo no urbanizable, se coloca físicamente abajo con una flecha indicando a dónde corresponde. Bueno, pues esa fecha debe ser que no la han visto los responsables. entonces, pues ese es el... Este error material tan simple, tan increíble, esto es lo que ha ocurrido en Madrid del siglo XXI. El Pau de Arroyo del Fresno... No tiene ningún suelo recalificado, no solo desde el Plan General de Ordenación Urbana del 97, sino ya en el del 84-85. No hay ni un suelo, ni un solo metro recalificado. Entonces, alguien tendrá que responder de esto.